Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y te doy la bienvenida al capítulo número 19 de nuestro programa Con la Boca Abierta. Y hoy traigo una cocina, hoy traigo algo bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el canal. Quiero empezar diciéndote las medidas de la estancia. Estamos hablando de que un frente, el frente más grande, el frente que vas a ver con la placa, mide 360 y la zona del fregadero mide 280, aunque por medio vamos a ver una ventana y una puerta. Pero esto lo vas a entender ahora cuando veas el proyecto. Y sobre todo, lo que más me interesa es que sepas que vamos a ver una cocina con nuestra puerta clásica, la serie Época. Pero, hoy lo vamos a ver en un color azul cobalto, combinado con un blanco en la parte superior. Y además, ese punto diferente de decoración con un suelo hidráulico. ¿Te gustan este tipo de cocinas? Quédate porque entonces te va a encantar este proyecto. Veremos también una encimera en Decton Naila y si no quieres limpiar el frente y quieres olvidarte de las salpicaduras, coloca un cristal porque será mucho más sencillo a la hora de la limpieza. ¿Te apetece descubrir conmigo este proyecto? Quédate y lo veremos juntos. Esto es de lo que yo os hablaba, una serie Época, una cocina clásica en azul cobalto combinado con el color blanco y una encimera en Decton. ¿Qué te parece? Suelo hidráulico, una combinación preciosa. Pero ahora quiero enseñarte mueble a mueble cómo es esta cocina por dentro. Y me gustaría empezar en el mueble del fregadero, que es un mueble de ancho 90 centímetros. Toda la parte superior es perfecta para colocar todos tus productos de limpieza. Y aquí veo que nuestros clientes tienen el roll-up. ¿Qué es el roll-up? Lo he explicado en muchos vídeos, pero lo vuelvo a contar. Es un escurreplatos portátil. Cuando lo necesitas, lo colocas y cuando terminas, lo puedes volver a guardar en el cajón. Nosotros lo vamos a dejar aquí para esta toma. Debajo encontramos, en el ancho de 90 centímetros, 4 cubos de basura. Será mucho más sencillo reciclar en tu cocina. Y esta cocina, esta estancia, ha llevado una reforma total. Por eso, al llegar a la ventana, hemos llegado tan justos con la altura. Y es que este modelo de cocina son 84 centímetros de mueble y solo 6 centímetros de pata. Nuestros muebles bajos han crecido. ¿Y qué ocurre cuando hay un fregadero delante de una ventana? Todavía colocando un fijo, teníamos problemas con el grifo. Si te fijas, si abro la ventana, golpean el grifo, pero eso se soluciona con un grifo plegable. Se pliega hacia abajo y ahora puedes abrir tu ventana libremente. ¿Sabes lo que ocupan estos grifos? Con 7 centímetros, solo con 7 centímetros, es suficiente para que pueda plegar. Al lado vemos el lavavajillas que se ha reinstalado de la antigua cocina. Y para que abra, mi recomendación es siempre dejar en la esquina una pequeña regleta fija. El puesto de cocción en esta cocina se compone por 2 gavetas de 70 centímetros, las dos exactamente iguales. Y antes de entrar, antes de abrirlas, quiero enseñarte algo. Fíjate dónde está colocada esta placa de inducción. Ni está en el medio de las gavetas, ni está a la derecha, ni está a la izquierda. Está justo en el eje de la campana. Llevar la simetría es algo muy importante en la cocina, pero también es muy importante dejar espacios a ambos lados para que cuando se cocine, cuando se trabaje en la cocina, sea fácil y sencillo. Nosotros tenemos una tónica general y es que si podemos, aprovecharemos siempre mejor los espacios superiores de la encimera. Y ahora te quiero enseñar estas gavetas porque traen el cajón interior con nuestro acabado en grafeno y madera por dentro. ¿Y por qué en esta serie colocamos habitualmente el cajón interior? Porque el dibujo de la puerta, este dibujo tan bonito que hace la puerta, si fuera el tamaño del frente de los cubiertos, vendría liso completamente, no tendría dibujo porque la pieza es tan pequeña que se hace lisa. Así que nos gusta más, sobre todo en tema de diseño, que todas las puertas vengan con este frente. Y ahora fíjate, en 1,40 m, ¿cuánto espacio tienes para dejar todos los artículos de tu cocina? Doble gaveta completa, bien separada y bien distribuida. Y cuando quieres cerrar, simplemente conectas
y cierra los dos cajones a la vez. Y en la parte inferior, un espacio perfecto para colocar todas las ollas y sartenes. Este modelo de cocina se le pueden instalar diferentes tiradores. Lo podrás ver en otros vídeos con un tirador en concha, incluso con un pomo grande. Y aquí le hemos colocado un asa en metal a juego con nuestros electrodomésticos. Me gustaría enseñarte estas tres torres, lo que completa esta zona de cocina, y hablamos de una altura de 2,28 total. Y aquí, al principio, empezamos con un despensero, que aunque no lo veáis, aquí detrás, en construcción, había una columna, no conseguíamos darle el mueble completo, el fondo completo. Así que se decidió hacer la forma de la columna. Solo hay un pequeño pero, que no pudimos colocar los cajones interiores, que lo explico en casi todos los vídeos, pero con la regulación de la balda estoy seguro que también se puede adaptar a la altura de cada alimento. Sobre el frigorífico, 2 metros, un altillo. No es el mueble más cómodo, pero estoy seguro de que siempre hay algo que puedes guardar ahí que no utilices habitualmente. La clave para mí es que pueda cerrar con freno y que la puerta, como has visto, se quede parada justo en la altura que lo necesitas, porque quizá solo mirando te sirva para saber si lo que buscas estaba ahí arriba. Y aquí está la columna de horno y microondas, que pasa lo mismo, tiene un espacio muy amplio en su interior, pero como puedes regular la balda en la altura que quieras y además se regula súper fácil porque tiene 4 clics ocultos, los desactivas, subes la balda o bajas la balda en función del alimento que tengas. Así podrás tener siempre espacio de recoger los alimentos de la parte de atrás. Y algo que será muy cómodo en este tipo de torres es la gaveta inferior. Aquí lo puedes utilizar también de despensa o como lo han hecho nuestros clientes para los tupper y los grandes envases. Es una forma muy cómoda de poder abrir y ver todo lo que tienes dentro de estos cajones. Al principio del vídeo te decía que íbamos a ver un proyecto con un suelo hidráulico. Esto es lo que conocemos como suelos hidráulicos y este tipo de plaquetas cada vez están cogiendo más fuerza en los diseños y a mí particularmente me encantan. Si te gustan este tipo de azulejos, por favor, colócamelo aquí abajo en los comentarios. Yo, si se engloba dentro de un proyecto como el que estamos viendo hoy, con esta serie de cocina clásica, con esta puerta época, a mí me parece una combinación maravillosa. La encimera, también te explicaba al principio del vídeo que era un Dekton, el Dekton Naila, y es un Dekton mate que resiste al calor y que se puede cortar sobre él. ¿Qué interesa tener justo aquí, en el puesto de cocción y al lado, una iluminación extra en tu cocina? La primera nos la da la campana, pero la segunda nos lo da la iluminación en los muebles altos. También lo he explicado en más vídeos, la iluminación viene a la parte de adelante, por eso baña toda la encimera. Y la parte superior, qué combinación más bonita con este color azul, ¿verdad? Dos vitrinas a cada lado, transparentes, con todo el interior del mueble en color negro. Las habíamos visto en madera, pero en negro todavía no habíamos visto ninguna. A mí me parece un acabado interior para el mueble súper elegante. Fíjate, un mueble de campana con su base, sus dos baldas y el tapatubos en color negro. Le dan un toque completamente diferente a tu cocina. Y estas puertas, que me lo preguntáis mucho en los comentarios, son puertas lacadas. Olvídate del polilaminado. ¿Qué es el polilaminado? Son esas puertas que llevan un film, como una pegatina, por decirlo así, todo por delante. Mi experiencia me dice que con los años siempre acaban dando problemas. Mucho mejor una puerta lacada con este acabado seda mate. La reforma de esta cocina no se ha utilizado ni un solo azulejo. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? En la zona de la placa donde sabíamos que iba a haber salpicaduras, se le ha colocado un vidrio
en color blanco. Con esto conseguimos no tener por qué alicatar toda la cocina y además que sea mucho más sencillo la limpieza en esta zona, porque todos sabemos que limpiar las juntas del azulejo justo en este punto puede llegar a ser complicado. Hoy hemos visto cómo se puede combinar una cocina época en color azul y blanco, los interiores en color negro, que si te queda una columna en un despensero se puede solucionar recortando y dándole la misma forma, cómo tener cuatro cubos de reciclaje y los grifos y las ventanas para ti, que ya sabes que existe el grifo plegable, nunca jamás volverá a ser un problema. Ahora nos queda volver otra vez al plató. Voy a responder a uno de los comentarios más curiosos, esos comentarios que me hacéis todos los días, y terminaremos, como siempre, con un muy buen sabor de boca, riéndonos todos juntos con las tomas falsas. Así que ni te muevas de ahí, porque todavía queda por llegar lo mejor del vídeo. Ya estoy aquí otra vez de vuelta, y ahora llega una de las partes que a mí más me gusta en cada capítulo, y es poder responder vuestros comentarios en persona. Y hoy he traído un comentario muy chulo de nuestro compañero Alejandro Rodríguez, que me dice que él tiene clarísimo que en su cocina va a colocar una isla. Yo te digo enhorabuena, porque las cocinas con isla tienen siempre un toque diferente. Pero ¿cuál es su duda? Su duda es las salpicaduras con la placa de inducción. No sabe si colocarla en la propia isla o en el frente de cocina. Si la vas a colocar en la isla, mi recomendación es que al menos intentes dejar entre 30 o 35 centímetros desde el final de la placa hasta el final de la encimera. Con esto prácticamente tendrás solucionado el tema de las salpicaduras. Pero amigo, tengo que decirte una cosa, si decides poner la placa en la isla, piénsalo, porque también tendrás que instalar una campana de techo o una campana de isla, y esto puede alterar el presupuesto de tu cocina, así que no olvides también ese aspecto. Y luego me dice que quiere poner un horno normal, un microondas y un horno pequeño para las pizzas. Hay electrodomésticos, hay hornos que tienen la función pizza y dejan las pizzas perfectas, así que quizá puedas hacer esas dos funciones con el mismo electrodoméstico. Oye, me ha encantado responder este comentario. Si te ha quedado alguna duda, colócamelo aquí abajo en los comentarios de este vídeo si me estás viendo en YouTube, porque quizá tu comentario sea el próximo. ¿Quieres saber más acerca de nosotros? www.cocinastjr.com. Y si quieres ver cómo se gestionan todos los montajes de las cocinas y dónde estamos cada día, solo tienes que entrar en Instagram y seguirnos en nuestra cuenta @cocinastjr.com. Ha sido un placer enseñarte este proyecto. Yo soy Daniel Colino y te espero en el próximo vídeo. ¡Adiós! Y ahora quería explicaros estas tres torres Decton, este color que no me acuerdo ahora mismo, Kelia, me salía Naila. Esto es el Decton Naila, que tiene un acabado. No, tío. Naila, no, Naila. Una encimera en Decton Naila, 2 centímetros.